Venga, egunon, bagoaz ja juririn prentzarroko agaz, vamos con la horrela prentza juri, así que betiko moduan bozu, euskeraz aziko gara, eta aurrera. Kaixo, juri, eguer Bai, bueno, tal dia oso bolada honean dago, bi jardunaldi gelditzen dia edo bi partidu atzen era joateko ligakoak. garrantzia ematen dio zue eh, atzeden luze-luze ontara Europako postuetan joteari? Bueno, e, garrantzi handia ez, azkenean hasiera e, batean hitz egin genuen zein den e, klubeko eta jokalarien helburua eta hori lortzeko e, ba, partidu asko irabazioa dituzu, eta aurrengo biak e, gure buruan daude sartuta. ez. E, Bueno, Biarrela norkako partidua eh, gero berriz ere sentzazioak eh, onak izan dira eta jarraipena nahi diogu eman eh, bi, bueno, iru geratzen dira eta ba, iru partidu hile ba, eh, alik eta oberen jokatzeko ba, eh, nahi dugu. Zuri dago kizunean, zure egoera fizikoan, e, lesionatuta egon zara, horreneko bi partidua jokatu, gero azken hilurak, ze mou zabeude, zentzazio aldetik, ez dakite ritmo apur bat falta somatzen duzun, edo zelan zabiltza, molestiekin mm, milet, ez dakiten mm, es, ja e, desagertu dira, ez, bueno, baditut batzuk, baino ondo eramaten ditut. E, egia da, e, ritmoa falta zaidala, Bueno, eh, ez es nuen espero lesio hau, ez? Eh, gainera lehen gaurteko eh, lesio berdina da, beste hankean, eta ba, niretzako ba, bueno, oso momentu txar bat izan zan, ze, bueno, eh, aurten pretemporada zen nintzen taldearekin, aurrenengo partiduak eroa ikokar nituen eh, ligan, ondo sentitzen nintzen eh, nirekin bertan, eta berriro ba, lesio bat, es? Ba, bueno, horrela da futbola, eh, bueno, eh, orain e, minutuak falta zaizkit, eta, eta hortan nago. Zuk beti nahiko, nahiko agarrantzia eman diozu eh, arlo psikologikoari, eta batez ere, eh, asko nabaritzen duzula, zu zelaian disfrutatzen ari zarenean, eta disfrutatzen ez duzunean. Pentsatzen duzu, hemen digutzi, irasiko zarelaz, disfrutatzen edo zelan dara mazuegoera hori. Bueno, eh, zelaian ez pentsa, eh? orain dela asko ez detela disfrutatzen. Eh, leno gehiago disfrutatzen duen, orain baino. Baino, baino bai, eh, minutuak behar ditut. Azkenean, eh, ia bete naiz eh, zelaitik kanpo, eta ez da erresan iretzako, gainera ez ditut eh, hogeita bi urte, hogeita iru, lau. Orain, eh, asko gehiago kostatzen da, errekuperazio hori egitea, eta, eta ez da saia, gainera nire taldekideak oso ondo ari ziren jolasten, e, ba, ba, erritmoarekin, partidutan, eta ritmo hori hartzea, ba, bueno, e, entrenamendutan entrenatzen dezu, baina hori jolasten hartzen duzu orduan, ba, bueno, partidu batzuk behar ditut, e, ba, nire konfiantza irabazteko, eta erritmo hori irabazteko ere bai. Taskena, e, Gironaren inguruan galdetu nahi dizut, e, jaitzira postuetatik gertu da taldea, Ba, ez dakit horrek, arrisku gehiago daukan, e, uren zelaian jokatuta. Nik pertsonalki e, asko gustatzen zait alde hori, e, partidu asko ikusi ditut, beraienak, eta nire ustez e, puntu gehiago euki behar zituzten. E, zendik usan partiduak asko ikusi ditut, eta nik usten dut, ba, bueno, e, ez dute merezi hor e, eh, bean egotea. E, eh, nik ustean dut e, individualki bajokalari oso dituztela eta guk e, eh, han zerbait egin egiteko eh, gure, ba, bueno, gure bilarraleko bigarren gozatiko e, eh, partidu hori egin beharko dugu, ez? Eh, e, Garaipen alortzekoan. Oskar, los konfrontos en castellano. Eh, hola, Yuri, ¿qué tal, Bueno, has jugado tres partidos, los dos últimos de titular. ¿Qué tal te encuentras de las molestias de talón que te impidieron jugar los partidos anteriores? Bueno, las eh, molestias del talón van van desapareciendo. Eh, por suerte, es verdad que, que bueno, los primeros cinco, diez minutos, hasta que hasta que ya, pues bueno, me encuentro un poquito mejor y va calentando. Eh, la zona eh, me molesta un poco, pero, pero ya es un, es un dolor eh, llevador y con el que puedo convivir, entonces eh, no tengo ningún problema. Y luego, pues eh, respecto a la falta de ritmo, pues bueno, eh, es lo que he comentado en euskera, eh, me faltan... Eh, minutos de partido, ¿no? No es lo mismo eh, jugar que entrenar, eh, por mucho que entrenes, al final, eh, la forma física la coges sobre todo jugando, lo que es la competición, y, y en eso estamos, ¿no? Llevo, pues bueno, eh, tres partidos desde que he vuelto, más o menos, y espero que vaya más. Hola. Hola, Yuri, yo quería saber cómo es esa lesión, porque estuviste por aquí con nosotros, joder, dijiste que la pretemporada estabas genial, tal, pues ha estado un montón de tiempo. ¿Cómo es esa lesión? ¿Cómo, ¿Qué se siente? ¿Qué duele? ¿Cómo, cómo llega? Sí, es una, es una zona en el talón que, bueno, que, que ha, ya el año pasado me pasó. Eh, por eso he dicho también que, que este año pues, ha sido un varapalo para mí porque para nada esperaba tener esa misma lesión. Eh, ya partiendo que es una lesión un poco rara, eh, porque ya mismo los doctores me decían que, que no habían visto eh, cosa parecida. Y, y me apareció en el otro en el otro lado, ¿no? eh, Pues bueno, es una zona del talón que bueno, pues cada vez eh, que, que corría, pues eh, a, la, a la pisada era un, era un dolor muy agudo y, y no, no lo soportaba. Y, y me apareció de un día para otro, al igual que, que el año pasado. Entonces, eso es un poco lo que, lo que los médicos no, no entendían, ¿no? Cómo de, de estar bien un día, pues, pues, pues está, puedes estar... O sea, vine cojo al día siguiente. Entonces, pues bueno, aquel día que estuve con vosotros eh, os dije que todo iba bien y de repente al día siguiente pues ya no, no pude ni entrenar. Eh, bueno, eh, ya, ya ha pasado. Eh, es verdad que he estado mes y medio. El año pasado estuve más. Eh, por suerte tengo la experiencia eh, del año pasado. Entonces, pues bueno, este, esta vez hemos tenido la oportunidad de... De, de bueno de, de hacer las cosas como las que lo, lo teníamos que haber hecho el año pasado y, y lo hemos hecho antes y, y la cosa pues bueno por pues suerte ha ido ha ido mejor y, y ya estoy recuperado hay atrás un mes y medio cuando no cuando no has podido jugar como lo has llevado bueno jodido jodido porque es lo que he dicho. Eh, no me esperaba esto, ¿no? Eh, esta lesión, porque bueno, ya el año pasado estuve cuatro meses eh, más otro, bueno, en total nueve meses, que, que bueno que los pasé fatal y, y parecía que ya todo volvía a la normalidad y, y otra vez, ¿no? Pues bueno, eh, son momentos que, que los pasas mal. Eh, pero bueno, por suerte, eh, gracias siempre al apoyo, al, al apoyo de la familia, pues bueno, eh, todo es un poquito más fácil y, y espero volver a, a poder disfrutar ahora y que no haya ningún contratiempo más. Yuri, con la importancia que le das tú siempre al tema psicológico, al disfrutar, al encontrarte bien, eh, ¿cómo lo estás llevando y si crees que con esta acumulación de partidos que vas a poder jugar ahora, aunque... Sea falte poco para el parón si crees que vas a poder volver a sonreír a disfrutar de verdad en el campo bueno eh, como te he dicho antes eh, creo que disfrutar lo que es disfrutar hace mucho que no disfruto jugando pero pero bueno espero ir eh, ganando confianza conmigo mismo eh, creo que el equipo pues bueno eh, está demostrando que está en una eh, muy buena línea y, y, y quiero junto a ellos pues poder eh, volver a, a disfrutar, no eh, encontrar mis mejores sensaciones. Eh, sé que no es fácil después de estar un mes y medio parado. Como he dicho antes, necesito eh, minutos de juego porque no es lo mismo jugar que o sea entrenar que jugar. Y en eso estamos, no. Eh, bueno, tengo la confianza de del entrenador, de, de los jugadores y, y yo creo que bueno, estamos ante una eh, temporada muy muy ilusionante si las cosas siguen así. Pacho. Eh, te quería preguntar sobre todo por el cambio un poco de jugar con Berenguer por delante o los anteriores años con Muni, que se metía mucho para adentro y tú podías aprovechar ese carril que a ti te viene muy bien. No sé cómo, cómo ves la diferencia. Eh, sí, bueno, eh, está claro que son eh, dos jugadores totalmente diferentes. ¿no? Muni tiende mucho más eh, a tirar para hacia, hacia adentro, entonces, pues bueno, ahí eh, intentado. eh quizás doblarle más que que lo que estoy haciendo eh, este año porque sobre todo pues bueno, muni al tirar hacia adentro he dejado un poco huérfano la zona de la izquierda y, y bueno, Ernesto lo que me pide más eh es que no doble tanto y y sea un apoyo más eh, ahí atrás, ¿no? Ya que le gusta jugar con con extremos abiertos y, y en este caso pues bueno, eh en este inicio de temporada están jugando Alex y Nico que que ya no sabrán el campo y bueno, intento Ser un hacer un poco más de, de soporte ahí atrás para intentar darle darle un poquito eh, más de juego y, y, y bueno, por ahora estoy contento y, y ya te digo no pues intentar eh, sumar en todo lo que se puede claro, no. yo te quiero preguntar Yuri por el nivel de la liga desde fuera cómo lo has visto al volver cómo lo ves porque a nivel de liga la igualdad está en todos los partidos pero después si coges Europa ya vemos el varapalo de la Champions lo que ha costado en Europa ¿Qué, ¿Qué cómputo, qué valoración haces del nivel que está viendo este año la liga? Joder, yo cada vez que juego un partido de liga me parece muy, muy, muy difícil ganar un partido. ¿no? Yo creo que, que la liga es una eh, competición eh, muy, muy exigente, pero, pero, pero es verdad que estamos viendo luego a la hora de jugar en Europa, los equipos que juegan en Champions y bueno, tenemos la Real que está haciendo un buen papel en, en Europa, el Villarreal también en la Europa League, pero es verdad que en la Champions... da la sensación que a los equipos españoles eh, les falta un poquito más de, no sé, hay algo que, que les falta que, bueno, que no les da el nivel como para, para competir, ¿no? Es verdad que en Madrid el año pasado ganó, no, pero, bueno, pasaron otras muchas cosas, también tuvieron un poco de suerte, pero es verdad que, que yo creo que quizás eh, hoy en día el fútbol se basa mucho en el físico y, y en el ritmo de juego. Yo creo que quizás es un poquito lo que le faltan a los, a los equipos españoles que, que sí tienen pues equipos como la Premier, eh, Italia, Alemania. Estamos viendo que, que es un juego muy físico y, y no sé, yo, yo es lo que veo un poquito, de, es donde veo la diferencia. Carlos. Eh, sí, Yuri, el otro día el equipo volvió a ganar. Yo te quería preguntar... Cómo estuvo el vestuario en los cuatro partidos anteriores, cuando no se ganó, con dos empates y dos derrotas. Bueno, jodidos, jodidos, eh al final cuando llevas tanto tiempo sin ganar y y sobre todo viendo que que partidos como el Atlético de Madrid no merecimos perder, en eh, mi opinión personal, partido como el del Getafe, por ejemplo, Yo creo que perder no merecimos, es verdad que quizás lo más justo hubiera sido un empate, pero al tener la victoria tan cerca, pues bueno, eh, te duele, ¿no? porque hubieran sido dos puntos más muy importantes que, que a final de temporada, pues bueno, eh, siempre, siempre, pues bueno, eh, los cuentas, pero bueno, en este caso, pues bueno. Eh, no se pudo ganar y ya luego, pues bueno, el partido del Barcelona fue, fue malísimo en todos los aspectos y, y teníamos la obligación de de ganar ante un equipo que, 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 bueno, que tiene una plantilla muy buena, que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero creo que el equipo eh, a partir del minuto 30 eh, se rehizo y creo que la segunda parte eh, de todos fue, fue muy completa eh, en todos los sentidos, así que yo creo que esto nos tiene que, que moralmente dar mucha confianza de cara al partido del, del Girona. Yeah. Yuri, ¿qué importancia le dais a iros a este parón tan largo con lo complicado y difícil e insólito de, de este parón? Iros en puestos europeos con una buena racha y poder afrontar esa vuelta con esa tranquilidad. ¿Qué importancia le dais? Sí, eh, muchísima. Al final, para lograr los objetivos eh, que nos hemos propuesto a principios de temporada, que es entrar en Europa, eh, está claro que, que si queremos estar ahí a final de año de temporada, eh, vamos a tener que, que sumar eh, muchísimos puntos y creo que estos últimos seis de liga que quedan antes del parón eh, van a ser eh, muy importantes. ¿no? También queremos eh, irnos con, con buenas sensaciones, ¿eh? no, no es lo mismo terminar eh, con dos victorias que, que bueno, pues, eh, con alguna derrota y te vas con un sabor agridulce de vacaciones, bueno, al final intentaremos Ganar los dos que nos quedan, el de Copa también, y bueno, pues irnos contentos todos de, de vacaciones. Y, y bueno, pues ya te digo, tenemos muchísima ilusión. Sabemos que va a ser un partido difícil porque el Girona tiene buen equipo, pero pero sabemos que, que la clave está en, en que juguemos como la segunda parte del, del Villarreal y otros muchos partidos que, que hemos jugado este año. ¿Cómo? Bueno, Yuri, has dicho que hace muchos meses estás jugando se te hacía, has tenido dos años complicados para las lesiones, se te hacía complicado venir venir aquí a Lezama, a entrenar, no sé, se te hacía complicado. Bueno, hay momentos que sí, sí. Eh, es verdad que después de la pandemia me ha costado eh, más que nunca. Eh, y sí, había días que, que me costaba mucho venir, eh, incluso jugar en Samames, y bueno, no, no ha sido fácil. Para mí, pero bueno, por suerte, pues bueno, ya le he podido dar la, la vuelta poco a poco, pero, pero es verdad que, bueno, eh, lo que le he dicho a Yanir al final, eh, lo he dicho como lo siento, ¿no? Eh, ¿no? No disfruto jugando al fútbol como lo hacía antes y, y bueno, pero, pero no quiere decir que, que, que bueno, eh, que no lo haga del todo, o sea, me sigue gustando, si no me iría, ¿sabes? Pero, pero bueno, eh, oye, son momentos de la vida que uno tiene que pasar y... Y ya está. Eh, ahora lo que quiero es eh, no volverme a, a lesionar, eh, intentar estar eh, lo máximo de tiempo posible eh, con mis compañeros, tanto entrenando como jugando, y, y volver a, a tener eh, esa ilusión y volver a, a disfrutar del, del fútbol, que es lo que más me gusta hacer. Arcaiche. Sí, Yuri, en lo personal, este parón que viene que tan largo e inusual que comentábamos, eh, ¿crees que te puede venir bien o preferirías acumular partidos y partidos? Hombre, si a mí me das a elegir ahora mismo, hubiera preferido que, que la liga continuase, ¿no? Porque al final empezaba a jugar hace, hace dos semanas y, y volver a parar, pues bueno, eh, seguro que cuando ya me, me vaya encontrando mejor, pues bueno, vamos a tener que parar otra vez, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, eh, es lo que ha tocado, ¿no? Hay un mundial de por medio y nada, tenemos eh, dos, eh, diez días de vacaciones, eh, disfrutarlos con la familia y, y luego al volver. Eh, pues bueno, con la con la máxima ilusión, eh, y entrenar a tope porque porque la competición vuelve dentro de, de mes y medio, así que así que nada y tenemos eh, cosas muy bonitas que, que conseguir todavía. Bueno, creo que vamos con la última? Te quero preguntar por el partido del Girona Yuri porque no tengo datos, pero tengo la sensación de que es un campo que se le da mal al Athletic. El del Girona, ¿cómo afrontáis este partido? ¿Cómo veis ese campo, ese rival? No sé, tengo esa sensación de que no es un campo que se le dé bien al Athletic. Bueno, yo ya lo he comentado, para mí es un equipo eh por lo que he visto eh muy interesante, tiene jugadores eh, a nivel individual que para mí eh, tienen un nivel altísimo. y yo creo que va a ser un, un partido muy, muy, muy complicado, ¿no? Eh, yo creo que tienen menos puntos eh, de los que merecen y, y ya te digo, nosotros si, si queremos eh, conseguir algo de, de allí, pues bueno, eh, vamos a tener que, que jugar eh, mínimo como, como, como hicimos la segunda parte del, del Villarreal el otro día en casa, eh, siendo valientes y, y ya te digo, eh, va a ser difícil, pero, pero bueno, es también... Eh, ellos saben que van a tener un rival difícil para ganar, así que yo creo que va a ser un, un duelo muy bonito. Venga, Yanni. Eh, venga, sí, sabes si es la última. Eh, ahora que estamos hablando tanto de un, del Mundial, hace cuatro días eh, tu nombre sonaba eh, como posible seleccionable, estabas a, a un nivel espectacular. No sé si estos contratiempos con las lesiones, en algún momento tú le has dado vueltas a eso. ¿Hace cuatro días o hace cuatro años? No, no, hace cuatro días. Nah, yo, yo sé que no estoy ahora mismo, yo, yo soy realista y yo sé que ahora mismo no estoy. España tiene unos laterales espectaculares y ya, yo no, ahora mismo no estoy a nivel de, de ello. Hace unos cuantos años pues bueno, eh, me hubiera hecho ilusión ir algún día, pero pero ya te digo, eh, hoy en día el nivel es, es muy grande y, y yo sinceramente no, no me veo en esa selección porque, porque, porque no me veo. Y no estoy en mi mejor momento, así que, así que nada, lo veré desde la televisión con la familia, de vacaciones que, que tampoco se está mal. Venga, la última. Se ha pedido atrás. Perdona que vuelva a insistir en lo, de, en lo de que has sufrido y que no consigues disfrutar. No sé si es algo mental o es porque sigues teniendo dolor. No, no, ya son cosas más, eh, más personales. Eh, eh, pero es verdad que, que estar eh, el año pasado pues nueve meses, este año mes y medio, pues bueno, eh, soy un jugador que que, que nunca nada, pues la verdad. Y, y después de la pandemia, pues bueno, me ha venido todo de golpe y, y, y mentalmente, pues bueno, no ha sido fácil para mí. Pero pero ya te digo, eh, ya ya le doy la vuelta y espero que a partir de ahora, pues bueno, eh, pueda volver a, a disfrutar de lo que más me gusta hacer. Eh, Yuri, sí, hablando de la selección, lo que te preguntaba Yanire, ahora está claro que no, pero hace dos temporadas cuando marcaste el gol en Granada, cuando aquello te merecías ir a la selección, cuando aquello fue una decepción para ti, eh, dos años o igual ya cerca de tres. No, 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 eh, no fue una decepción, al final eh, hay que respetar, eh, cada entrenador tiene sus ideas, tiene, tiene a sus jugadores. Mira, te, te voy a poner el ejemplo de Iago Aspas, ¿no? yo si fuera entrenador... Eh, Yago Aspas ido a mí llegó hubiera para a selección porque para mí yaguaspas Aspas es el mejor delantero de, de la selección española pero bueno al selección al, seleccion, al, seleccion, al seleccionador de ahora parece ser que, que no le gusta no por eso te quiero decir para gusto los colores y, y ya te digo es verdad que, que en el Atleti fue mi, mi mejor año eh, me encontraba en un gran momento de forma y pues bueno desgraciadamente pues bueno luego vino vino la pandemia y, pues bueno, y luego todo lo demás pero pero ya te digo cada entrenador tiene su libreta y, y hay que respetarla. Venga, Oscar no. Casco. No, no. Venga.